Dime, Mor Romero. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la promotora por la oportunidad que me está dando. Es un compromiso para mí, es un compromiso y la verdad es que me siento muy motivado, muy bien que se me haya contemplado para esta cartelera donde pues pura leyenda, luchador grande. Y bueno, a comparación de mi lucha, lo único que puedo decir es que voy a dar el 100% para que salga bien mi trabajo. Y como dice el señor Mr. Niebla, pues no se lo pierdan porque va a ser buenos encuentros y lucha libre de calidad. Pero realmente las rivalidades no se hacen en una función. Una rivalidad realmente lleva mucho trabajo. No es nada más de que yo te diga, se van a calentar y van a posar la máscara. No, siempre una rivalidad debe ir creciendo. Al mismo tiempo te va diciendo si sí o si no. Es más, si la gente la acepta o no la acepta. Yo te podría decir que sí, pero la realidad es que la gente la debe de aceptar y que ellos también como luchadores que siempre se entregan al 100 tenga su espacio, porque es como decía Dola, es hacer de repente campeonatos al vapor. La gente no se merece eso, al menos en nuestra empresa. En nuestra empresa se merece un respeto a la gente y no es para que tú hagas de repente hoy una rivalidad y en la siguiente lucha ya quitas máscaras o ya puestas cabelleras. No, la gente merece un respeto y pienso que debes de hacerla crecer. Nada más, sino cuántos campeonatos hay o cuántos luchadores, tanto hombres como mujeres, son campeones. Realmente no saben trabajar a ras de lona, no saben llaveo contra llaveo, y los pones con otras personas y no luchan. O los quieres contratar y te dicen, ¿contra quién voy? ¿Contratar? No, porque sabes que te va a romper la madre, sabes que no sabes luchar, sabes que te van a hacer quedar mal. Y como esos, hay muchos luchadores que hoy los pregunta si trae infinidad de campeonatos, pero no sabe luchar. Entonces, en nuestra empresa merece el público un respeto, ¿sí? Por eso la calidad de luchadores que estamos trayendo. Pues el apoyo. Y sí, nos vemos ahí a las 2:30 en la Coliseo Coacalco, el día 10. Ya estamos todos listos, ya está aquí la mayoría de que componen el cartel de lucha libre. Y agradecerle a los medios y gracias por su apoyo. Y sigan difundiendo esta función del día 10. Gracias. Pues sí, ya lo dijo todo. Muchísimas gracias por contemplar, sobre todo al Legado Dragón. Nos vemos el próximo 10 de junio en punto de las 2:30 de la tarde. Y agradeciéndoles a toda la gente por el apoyo y espero que sigan apoyando al Legado Dragón. Y gracias también a Chabelo por prestarnos aquí el lugar. Muchas gracias a los medios nuevamente y a esta empresa y pues nada, yo creo que el programa habla por sí solo, nada más así, no falte, próximo 10 de junio, en punto de las 2:30, la Tomate de Cena y el resto del programa pues ya lo saben, ¿no? Ahí nos vemos. Ya lo vieron, ¿no? Y todos presentes, confirmados, los Octagón, hijo de Octagón, Mr. Niebla, eso dicho, quién sabe, es conocido entre las redes sociales y ha conmocionado de verdad defectos emocionales a toda la gente por todas las estupideces que subí en el Facebook, pero por eso es muy afamado, dice que tiene muchos agregados, el único amigo soy yo, pinche perro, pero bueno, lo bueno que es calientito, señores, de verdad. Este próximo 10 de junio, al punto de las 2:30, Arena Coliseo de Coacalco, un gran evento, como lo ven ustedes en televisión, como sea. Nos vamos a entregar al 100, ya que vamos a ir llenitos de carnitas aquí de Chabelo, pero bueno, un gran evento, Diva Salvaje, Jesse Ventura, Yoruba Sádico, Lili Dark. A ver si les dices que se pongan unos más fáciles, güey. De por si uno está Tlacuache y pendejo, güey. Starfire, India Masagua, Casandrita, échale cohetes, mamá. Bueno, para variar, un gran evento de lucha libre. Señores, se van a divertir, se los aseguro. Vamos a cantar hasta la del manguito, ¿verdad? Y el cuerpo.
Relajado, relajado, relajado. Los invito, 10 de junio, Arena Coliseo de Juan. ¡Ah! ¡Josefina! ¡Llego en 3 días, mamacita! ¡No te lo laves ni te lo cuagues! Muchas gracias por la oportunidad y lucha libre de calidad el 10 de junio en Coliseo Coacalco. Gracias. Sandra. Que se vayan sin calzón. Pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, acompañándonos, y los esperamos el 10 de junio en Arena Coliseo Coacalco, por favor. Es para nosotros muy importante que ustedes estén ahí ese día. Gracias. En inglés, por favor. En inglés, diles. En inglés. Gracias a todos. Por favor. Muchas gracias a todos. No, en inglés, en inglés. Bye, son. Pues no se olviden, este 10 de junio, 2:30 de la tarde, Coliseo Coacalco, los esperamos. ¡Ea! Niebla, tú sí lávatelo. Los esperamos, ya vieron un gran cartel, grandes encuentros y sobre todo las sorpresas que se van a estar presentando o que pueden aparecer por ahí durante la función. Yo creo que es un evento que no se pueden perder. Ahí los esperamos. Arriba Chihuahua. Gracias a los luchadores, gracias sobre todo a Taquería Chabelo por otorgarnos el espacio. Gracias y nos vemos 10 de junio por el Coacalco. Gracias.